transportarse de una ilusión, criar un hijo, a la realidad de tenerlo entre los brazos, aunque sea de fábrica. Miren estas criaturas. Sus dueñas los acunan y dan cariño como si fueran de carne y hueso. De hecho, parece que son de carne y hueso, pero no. Nacen en un taller dirigido, oyen bien, a Renacer Bebé. Comencé a Renacer Bebés porque mi hija me pidió que le regalara un bebé de verdad. Monté en casa un taller a escondidas y esa ilusión de mi hija se convirtió en mi trabajo. De ese taller han salido muchos bebés reborn que acompañan a niños, adultos y mayores. Esta es la pequeña. ¡Qué bonita! No solamente empecé a hacer bebés para venta, ¿no? Lo convertí en mi trabajo. Empecé a hacerlos también para mi colección, naturalmente. Y después, para poder mostrar mi producto, abrí el canal de YouTube. Y entonces, a partir de ahí, ya fue empezar a entrar en contacto con un montón de gente. ¿Y ese contenido que compartes en YouTube ha tenido buenas críticas, ha tenido buena aceptación? ¿O alguna vez te has sentido rara por hacer cosas tan diferentes y originales como esta? Sí, al principio fue muy complicado porque recibí muchísimas críticas. En aquellos tiempos no eran tan conocidos los bebés reborn y ver a una adulta con, entre comillas, jugando con una muñeca, pues fue muy criticado, hasta tal punto, como no estaba acostumbrada a críticas y menos de tanta gente desconocida, lo que son los haters, pues entonces estuve a punto de cerrar el canal, hice una publicación en la comunidad y ahí fui consciente del tipo de personas que realmente me seguían, que les gustaba mi contenido, que les hacía bien, y entonces ellas me convencieron de no dejar el canal, que me tomara mi tiempo, pero que volviera, que lo que estaba haciendo era algo bonito, algo bueno. Y eso fue lo que hice. Claro, creo que aquí tienes un bebé que vas a entregar a alguien ahora. Sí, este bebé es para Judith. Es una principita de 19 años. Y este es su tercer bebé reborn. ¿Te parece? Vamos a ver cómo reacciona. Venga. Vamos. Judith, veo que tienes aquí a dos de tus bebés reborn. Este es César, que es el que me lo gané en un sorteo. Y este pequeñín es Levi. Ah, vale, pero por aquí, Sonia, creo que hay algo muy interesante. Aquí tenemos a la niña, a Alina, y bueno, espero que te encante. Esta es especial porque tiene el pelito injertado. Ah, vale. Los dos tienen el pelito pintado y esta va a ser pues con el pelito injertado. Y esta es la manera de presentación. Cuando hago los envíos está el bebé, los polvos de talco, eso es imprescindible, ¿verdad?, en el principito reborn, y lleva pues los peluches, quitamiedos y toda la ropita y todos los complementos pues metido en saquito. Vale, vamos a ver si lo descubre ella, si quieres ayudarla con Levi. Ah, mira, que viene tapadito con su mantita, vale, qué curioso. Para darle más emoción. Ay, qué curioso, qué gracioso, me encanta. Qué bonito. ¿Te gusta, Judy? Sí, hombre. ¿Qué te parece? Preciosa. ¿Te has quedado sin palabras? Su niña. Oye, ¿cómo se llama? Alina. Ah, vale. Me tengo que ir a comprar ropita para otros encargos, para vestir los guapos a los niños. Así que nos vamos, Judy. Oye, Judy, esperamos que te haya gustado mucho Alina. Te dejo por aquí a César. Me lo llevaría, pero te lo tengo que dejar por aquí. Y nosotros vamos a seguir, Sonia. Sonia, ¿y cuando vas a comprar ropa para los bebés que te encargan, lo haces todos los meses? Sí, todos los meses, porque todos los meses tengo entregas y entonces vengo a buscar pues conjuntitos que sean exclusivos pues para cada bebé que voy a entregar. Esta vez a lo que vengo es a comprarle algo a este bebé que pertenece a mi colección, que es Laura, representa a mi hija la mayor. Sí. Y este, por ejemplo, tiene toda la pinta de ser de 3 meses, o sea, sí. Yo creo que le diría ideal. Ah, mira, qué bien. Aguanta, porque siempre busco después algún complemento. Algo que le complemente, ¿no? Algo que le complemente. Y mira, por ejemplo, le podría ir ideal estos patuquitos. Qué chulo. ¿Verdad? Pues sí, mira. Pues venga. Eso es lo que me voy a llevar. Ah, pues mira, venga. Para que te lo lleves. Por aquí. Una pregunta. Cuando la gente viene a comprarte ropa y calzado para bebés, ya no solo son bebés de verdad, sino también bebés reborn como estos. ¿Cómo te sientes? Pues al principio fue bastante peculiar, bastante curioso, o sea, te extrañas incluso. Pero hoy por hoy ya es algo muy, muy normal aquí en la tienda porque vienen a buscar la canastilla, baberitos personalizados, con los complementos personalizados para el bebé reborn como si fuera un bebé normal. Los bebés reborn suelen ser objetos de colección, pero hay quien los utiliza para paliar la soledad cuando los hijos abandonan el nido o cuando se sufre la pérdida de un bebé. Cuando alguien, de alguna manera, utiliza un muñeco de esto como una especie de sustituto o como compensación a un problema
que tiene porque no ha superado una pérdida o porque no ha superado la situación de soledad y demás, estamos ante alguien que realmente se está empezando a complicar mucho. Vive en una especie de mundo paralelo. Hay quien incluso puede sacar a la calle, a pasear y demás. Y una cosa es que esto se haga como parte de un juego porque le apetece, sin ningún tipo de conflicto emocional ni psicológico, y hay quien esto lo viva como una especie de realidad paralela. Sonia, comenzaste haciendo bebés para una niña de 10 años, para tu hija, y me gustaría que me comentases cómo ha cambiado la percepción a medida que has ido perfeccionando la técnica. En estos momentos, el destino de mis bebés reborn son principalmente para adolescentes y adultas. Adultas y mayores como tu madre, Elsa Delia, quien tiene, si no me equivoco, Elsa Delia, corrígeme tú, 6 bebés reborn. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta con ellos porque yo había conocido por un video en la tele hace muchos años que existían. Me quedé asombrada cuando vi gente que iba, era como un piso grande, a comprar los bebés. Y luego cuando vino el Día de Reyes con el bebé me quedé loca, lo cogía, lo tal, yo quiero uno, yo quiero uno. De hecho me lo hizo a mí para los Reyes siguientes. Fue un regalo de ella a mí de Reyes. El trabajo de mi madre me parece increíble, sobre todo estoy súper orgullosa de ella porque ha salido totalmente de su zona de confort. Para empezar, dejando el trabajo que tenía y empezar este trabajo que fue arriesgarse porque era un trabajo que todavía no era tan conocido y que empezara con las redes sociales porque yo conociendo a la que es súper tímida, pues fue algo muy valiente. De cara a un futuro, ¿qué visión de futuro tienes? ¿Qué proyectos te gustaría llevar a cabo con el Principito Reborn? Pues en estos momentos estoy enfocada en mejorar mi técnica, para eso estoy invirtiendo ahora en cursos y otra cosa que me haría muchísima ilusión es empezar a hacer quedadas. Porque me consta que aquí en Canarias hay no solo principitas, sino personas amantes del mundo reborn y me gustaría poder compartir con ellas pues impresiones y todo eso como hacen en la península.